Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Posiblemente el vinagre es el producto alimenticio que mayores leyendas negras tiene. Por eso en este vídeo me voy a dedicar a explicaros qué cosas son verdad del vinagre, qué cosas son ciertas y qué son puramente mitos, bulos o lo que dicen ahora de fake news, para que lo tengáis completamente claro. Porque ya digo, hay mucha información que se difunde sobre el vinagre que no es cierta. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Empecemos hablando de lo que sí que es cierto, de que sí que está demostrado científicamente y que además hay estudios científicos que lo avalan. En primer lugar, el vinagre puede ayudarnos a controlar los niveles de glucosa en sangre. Básicamente, si lo tomas, como se toma habitualmente en ensaladas, porque nos ayuda a una mejor digestión de los productos que llevan excesivo almidón, favoreciendo que no se produzcan los dichosos picos de glucosa. Pero esto en absoluto quiere decir que si eres diabético te puedas dejar la medicación. Es una pequeña ayuda, pero sí que es cierto que se ha visto que el vinagre ayuda en la disminución de estos niveles altos de azúcar en sangre. También es cierto y también está demostrado que pequeñas cantidades de vinagre, como por ejemplo tomamos, como os he dicho anteriormente, en verduras, ensaladas y demás, favorece la absorción del hierro no hemo. No sé si lo he explicado en otros vídeos, pero tenemos dos tipos de hierro. El hierro hemo, que es el de mejor calidad, el que mejor le sienta a nuestro organismo, que encontramos sobre todo en productos de origen animal. Y luego tenemos el hierro no hemo, no unido a un grupo hemo, que es el que está básicamente en vegetales. Añadiendo un poco de vinagre a estas verduras que son ricas en hierro, lo que vamos a conseguir es que se absorba un poquito más. Y aunque no tiene que ver con la alimentación, también es cierto que el vinagre, al ser básicamente un producto ácido, es ácido acético procedente de la fermentación alcohólica del vino, pues es un producto de limpieza. Lo único que ocurre es que hay que tener cuidado porque puede dañar muchas superficies. Antes de utilizarlo, infórmate en el propio envase. Muchas veces lo pone qué tipo de superficies se pueden limpiar con vinagre y qué tipos no. Hablemos ahora de los mitos o pequeñas mentiras que se dicen sobre el vinagre. En primer lugar, el vinagre no está demostrado, nunca se ha hecho, no hay ningún estudio que lo avale, ningún estudio serio que avale que el vinagre sirva para perder peso. Todas esas dietas que dicen que utilices el vinagre para adelgazar, no. Lo que puede ocurrir es que te digan que tomes vinagre con la ensalada y que solo comas ensalada. Entonces, en ese caso, sí que te va a ayudar, pero no va a ser por el vinagre, ya te digo, no es cierto. Un segundo bulo o mentira que se suele decir mucho sobre el vinagre, a mí me lo decían mucho de pequeño porque me gustaba mucho el vinagre, era que el vinagre destruía los glóbulos rojos. Que vas, pues si tomabas mucho vinagre tenías anemia. Esto es completamente falso. No tiene que ver. Descansar tranquilos. No provoca ni que se te rompan los glóbulos rojos, ni anemias, ni demás. En absoluto. A no ser que tengas alguna herida y te eches directamente vinagre. Entonces sí, de todo esto los puedes destruir. Pero tomando la alimentación, absolutamente falso. Otro disparate que se dice es que el vinagre blanquea los dientes. Esto no es verdad. Y además es muy peligroso porque el vinagre lo que hace es provocar una aceleración de los procesos de descalcificación del diente. Si alguien te ha dicho que te frotes los dientes con vinagre, en poco tiempo lo que vas a conseguir es que tus dientes se hagan como más transparentes, con menos calcio, mucho más sensibles a la presencia de caries y en algunos casos extremos a fracturarse. Otro bulo que se dice es que el vinagre es un gran producto desinfectante. Vamos a ver, el vinagre es un antimicrobiano, sí que tiene actividad contra ciertas bacterias. De hecho, en la antigüedad, los legionarios romanos, los soldados romanos, llevaban una botellita de vino agrio, vinagre, que utilizaban para cuando llegaban a un campamento y no sabían el origen del agua, lo vertían como forma de ayudar a prevenir la disentería y para ahí les podía funcionar. Pero para desinfectar al 100% verduras y legumbres y demás, no. Para eso lo mejor es que previamente a tomar las verduras, cojáis, las sumerjáis en agua con un chorrito muy pequeño de 1 o 2 mililitros de lejía, que llamáis en América lavandina, creo. Pues esa es la manera más adecuada. Lo metéis en remojo, dejáis que actúe 5 o 10 minutos y luego lo enjuagáis para que no tenga sabor a lejía. Y
evidentemente descartar lo del vinagre porque no es cierto que elimine al 100% los posibles contaminantes bacterianos que tengan las ensaladas. Y por último, se dice también, y esto es completamente falso, que nos sirve para eliminar el anisakis. El anisakis es un parásito que está presente en muchos pescados de tamaño grande. Hace no mucho nos hicimos en el otro canal un vídeo que ha tenido muchísimo éxito explicando todo lo que debéis conocer sobre el anisakis. Os lo pondré aquí arriba porque es un vídeo que está muy bien. Pero ya os digo, para nada sirve tratar la carne de pescado con vinagre. Lo más efectivo frente al anisakis, que os explico en ese vídeo, es congelar el pescado durante 48 horas. Eso es lo que mejor os va a funcionar. Lo congeláis, lo descongeláis, estará presente el cuerpo del parásito, pero no os provocará la anisakis. ¿De acuerdo? Pues nada más, recordaros ese vídeo que es muy interesante y simplemente nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.